deporte es una palanca de transformación social y una palanca de transformación personal, ¿no? El deporte te aporta unos valores que todos conocemos, como son pues el esfuerzo, el sacrificio, el trabajar en equipo, ¿no? Además te ayuda a socializar, ¿no? Cada tarde vemos a partir de las 5 de la tarde pues todos los equipamientos deportivos llenos de niños y de niñas que trabajan todo el tema emocional, porque al final no solo es el deporte, sino que la vida saludable es importante para tener una vida mejor y para que la gente de Viladecans en el 2030 pues esté más sana y con mejores oportunidades. S'està definint un teixit empresarial molt divers que abarca moltíssimes oportunitats pels negocis de Viladecans, per la gent de Viladecans i també, lògicament, per l'economia de la ciutat. I, per altra part, també hem fet de l'esport un element referencial de la salut dels nostres parcs. Ara, recentment, hem inaugurat un itinerari dintre del parc de la Torre Roja. Estem treballant en doblar el nombre de federats i federades amb un creixement d'instal·lacions com la que inaugurarem ara al Garrofer. I el que estem veient és que hi ha una oportunitat també per la ciutat d'aquest dinamisme econòmic, juntament amb l'activitat esportiva, generar una sinergia, generar un projecte que ens permeti també vincular l'activitat econòmica amb l'esport i amb la salut. Cada uno desde su puesto de responsabilidad, desde su empresa, desde su institución, puede contribuir en mucho hacia a potenciar y a poner en valor los objetivos de desarrollo sostenible, dado que el deporte pues es un gran altavoz y un excelente vector de transmisión a la ciudadanía de todo ese tipo de valores sostenibles, de la práctica deportiva saludable. Llevamos más de 10 años viviendo en esta ciudad, en Viladecans, y desde que llegamos empezamos a patrocinar el básquet femenino de la ciudad, porque encaja en los valores que nosotros representamos y porque además justamente nosotros teníamos el compromiso de empoderar al talento femenino, a esas mujeres que querían hacer deporte. Y entonces, bueno, para nosotros es muy importante porque nos ayuda además llegar a ese público que para nosotros son nuestros consumidores. Amb aquesta aposta clara que ha tingut el govern d'Andorra i l'empresa privada, hem aconseguit que representi l'esport un 8% del PIB, no? Però no podem oblidar l'impacte mediambiental que té. Hem de fer que sigui sostenible, que puguin conviure, però fer-ho de veritat. I després l'impacte social. Tots sabem els efectes per la salut física, per la salut mental, per la cohesió, pel desenvolupament del territori i sobretot també intentar millorar amb aquells reptes que creiem que l'esport té punts de millora, no? Sobretot en té un, que és el cuidado dels nostres menors, per fer que realment l'esport sigui un entorn segur.